El grupo 2M4 de Sociedad y Cultura de México Moderno, de la Licenciatura en Turismo, de la Escuela Superior de Turismo, del Instituto Politécnico Nacional, presentan Ciudades Coloniales, Patrimonio Cultural de México. Victoria de Durango es la ciudad capital del estado de Durango, en México. Es conocida por su centro histórico, con importantes edificios barrocos, mexicanos y coloniales. En 1695 se comenzó a construir la Catedral Basílica Adornada, que tiene arte sacro y tallados en madera en su interior. El Museo de la Ciudad es un palacio convertido, tiene exhibiciones que recorren la historia de la ciudad. La ciudad de Durango, fundada en sus inicios como Villa de Durango, tuvo un resurgimiento con el descubrimiento de minerales preciosos en la Sierra Madre Oriental en el siglo VIII, con lo cual se alcanzó un auge que permitió construir templos, palacios, residencias, mansiones y más, originado el crecimiento de la población. Tlacotalpan es una localidad del suroeste del estado de Veracruz, dentro de los límites de la cuenca de Papaloapan. En México, su nombre significa tierra partida. Ubicado en la costa del Golfo de México, es conocida por su tradición pesquera y por los dos festivales anuales de música jarocha y décima que patrocina. De igual forma, se caracteriza por su arquitectura vernácula y por formar un importante vínculo cultural e histórico entre la música andalusía del centro occidente de África y de las culturas nativas de Mesoamérica. El centro sería el punto de partida obligado. La ciudad se declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Del centro podemos llegar al malecón de Tlacotalpan, de donde podremos tener vista directa al río Papaloapan. Además, aquí podremos conseguir paseos en lancha para recorrer el lugar. Esta zona contiene muchas opciones para comer, además de poder conocer el Parque Cristóbal Colón, donde podrás sentarte y disfrutar de la función de la arquitectura y el río. San Luis Potosí. En 1529, San Luis Potosí, con la típica traza de las villas de la Nueva España, esta ciudad se debe a su fundación gracias al descubrimiento de metales preciosos en el Cerro de San Pedro, a la pacificación chichimeca y a la evangelización llevada a cabo por Fray Diego de la Magdalena y Miguel Caldera Juan Doñate. San Luis Potosí se conformó a partir de la dominación de los pueblos chichimecas que habitaban el territorio centro-norte de Nueva España. San Luis Potosí es una ciudad que hoy en día cuenta con una plaza central, con una catedral, edificios de gobierno, rodeada por 19 manzanas que se extienden hacia los cuatro puntos cardinales. La fisonomía arquitectónica de la ciudad se edificó entre lo barroco y lo neoclásico. Querétaro. Querétaro se sitúa en la República Mexicana, se encuentra a 2 horas de la Ciudad de México, colinda al norte con Guanajuato y San Luis Potosí. La conquista y colonización por los españoles dio como resultado la fundación del pueblo de Huimilpan en 1529, de San Juan del Río en 1531 y el mismo año del estado de Querétaro. Durante las primeras décadas del periodo colonial, Querétaro fue una de las ciudades más opulentas e importantes de la Nueva España, ya que marcaba el límite de lo que llamaban el mundo civilizado para los colonizadores, y más al norte existía la barbarie. Por ello consideraron necesario en la localidad fundar templos y conventos donde se fortaleciera el espíritu de laicos y religiosos, por lo que los franciscanos, carmelitas, descalzos, jesuitas y dominicos llegaron a Querétaro para inicio la conquista espiritual de la región conocida con el nombre de Tierra Adentro.
Campeche es conocido por ser una ciudad colonial de color, fundada en el siglo XVI por los conquistadores españoles en la región maya de Akinpech. La ciudad histórica fortificada de Campeche fue integrada en la lista del Patrimonio Mundial bajo dos de los seis criterios del valor universal excepcional definidos por el Comité para inscribir un bien cultural. Dos grandes civilizaciones, la maya y la española, dieron origen a Campeche, las cuales al fusionarse detonó a los campechanos de valores, costumbres y tradiciones similares que a la fecha se siguen manifestando. Hoy Campeche cuenta con 17 sitios arqueológicos, una riqueza natural y cultural única en su género, con tradiciones y costumbres, bellezas atópicas, tropicales y marinas. Campeche es el estereotipo de todo lo que imaginas en una postal de México colonial. Oaxaca. Su legado cultural, artístico y gastronómico posicionan a la ciudad de Oaxaca de Juárez como uno de los destinos turísticos más importantes de México. Fundada por soldados aztecas, cuyo nombre viene de la palabra náhuatl huaxiacac, que significa en la loma o cima de los huajes. Se ubica en la región mesoamericana en donde se manifestó la cultura zapoteca, que floreció en el área de Monte Albán a partir del año 900 a.C. y más tarde en el año 1300. Y a su vez se desarrolló hasta su posterior dominación por parte de los conquistadores españoles. Esta ciudad es conocida por sus hermosos edificios coloniales, los cuales están hechos de piedra volcánica verde, como la iglesia templo de Santo Domingo del siglo XVI, que tiene un lujoso interior barroco y un convento antiguo a su lado. San Miguel Allende. Una ciudad de la época colonial en la zona alta central de México, también es conocida por su arquitectura barroca española, su activa escena artística y sus festivales culturales. En el centro histórico de adoquines de la ciudad se encuentra la parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo neogótico, cuyas especulaciones espectaculares torres rosas se alzan por sobre la plaza principal, el jardín. Cerca se encuentra la iglesia del Templo de San Francisco con una fachada churrigueresca del siglo XVIII. Puebla. Es una de las más antiguas ciudades españolas de México, fundada en 1531, solo para albergar españoles. Es famosa por su arquitectura colonial, su arte culinario, las artesanías de ónix, dulces típicos, moles, licores de fruta, sidras, etc. Además, reconocida por ser el escenario de la Gran Batalla de Puebla, un suceso histórico que se llevó a cabo el día 5 de mayo. Por otro lado, cuenta con 9 pueblos mágicos, gastronomía sin igual, que se basa en maíz, frijol y chile, con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad y el codiciado Talavera con denominación de origen. También cuenta con Cuexcomote, el volcán más pequeño del mundo. Una de las ciudades de este estado, llamado Cholula, tiene fama de tener tantas iglesias como días del año, en la cual existen 37 templos que se encuentran repartidos entre dos municipios, San Andrés y San Pedro. Zacatecas. En el siglo XVI fue la llegada de los primeros españoles al territorio. La fundación de la ciudad deriva del descubrimiento de yacimientos de plata por el soldado Juan de Tolaza el 8 de septiembre de 1546, seguido de Diego de Ibarra y Cristóbal de Oñate. El desarrollo de la ciudad es gracias a la riqueza argentífera. En 1585 recibe el título Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de Zacatecas, otorgado por el rey Felipe II. Además de que Zacatecas sirvió como base de expansión hacia Durango, Chihuahua, Coahuila e incluso Nuevo México. Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, surgió en el siglo VI cuando se encontraron en el subsuelo ricas vetas de oro y plata. Así, la ciudad fue creciendo y se convirtió en el centro minero más importante de la colonia.
declarada por la UNESCO como Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes en diciembre de 1988, jugó un papel de gran trascendencia en la Guerra de Independencia de México, ciudad colonial que contiene los elementos de las dos culturas principales que la crearon, la indígena y la hispana. Las expresiones culturales se desbordan fuera de sus teatros, templos, museos, plazas, mercados y callejones, centenarias edificaciones donde se libraron heroicas batallas y persisten romances inmortales, balcones y fachadas que vieron pasar a personajes como Hidalgo, Allende, Juárez, Maximiliano y Porfirio Díaz, son mudos testigos que ahora le esperan como escenario de su destino. Morelia, la capital del estado de Michoacán, capital nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año de 1991, título que la UNESCO ha dado por la conservación de sus edificios históricos. La ciudad mantiene la mayoría de las edificaciones construidas a partir del siglo XV o XVI, también llamada la ciudad de la cantera rosa, gracias a que sus fachadas tienen decoraciones a base de esta piedra característica de la región. Entre estas monumentales construcciones, la más destacada es la Catedral de Morelia, ubicada en el centro histórico. La ciudad fue fundada por el virrey Don Antonio de Mendoza el 18 de mayo de 1541, con el nombre original de la Nueva Ciudad de Michoacán, que cambió a Valladolid en 1578, pero después, en 1828, se llama Morelia. El significado de la palabra Morelia deriva del apellido de uno de los héroes de la independencia de México, José María Morelos y Pavón, oriundo de esta ciudad. Ciudad de México. En la época colonial, México era mejor conocido como Nueva España y era regido por un virrey impuesto por los conquistadores españoles. En importancia comercial, eran los principales exportadores de plata, además de ser productores agrícolas importantes de la época. La importancia económica y política de la época también le dio relevancia social y artística. El origen multiétnico de la población abría horizontes que la sociedad española aún había conocido. Esta época histórica de México, que también se conoce como el Virreinato, da inicio en el siglo XVI con la caída de Tenochtitlan y la fundación de la Nueva España. Durante estos 300 años, de 1521 a 1821, la capital fue revestida con un nuevo tono, el europeo. Está usualmente dividido en tres periodos, el primero y más antiguo en la que corresponde el siglo XVI y correspondiente a todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, el siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. Y finalmente el tercero y el último, el siglo XVIII mexicano, que va de 1701 a 1800. La colonia trajo consigo algunas modificaciones: el trazo de la ciudad, la lengua, la jerarquía social, las prácticas religiosas y las expresiones culturales. Son solo algunas de las características que cambiaron durante este periodo, en el que solía ser Tenochtitlan. Sin duda, la arquitectura de la Nueva España tenía que transformarse para dejar a un lado el semblante indígena y adoptar el europeo. No menos importante, por supuesto, el arte y la cultura de la colonia, que en cada siglo XVI, XVII y XVIII tuvo manifestaciones particulares, la vida cotidiana y el surgimiento del criollismo, de donde salió el conjunto de hombres que finalmente habrían terminado con la colonia y con la dependencia que de España tenía México antes de llamarse como hoy se llama. La demografía histórica a nivel regional constituye todavía un campo incierto y uno de sus desafíos más grandes reside en desarrollar una interpretación de las variables geográficas. La fundación de las ciudades coloniales era en sí una ceremonia que mezclaba ritos religiosos, protocolos militares, actos políticos y prácticas urbanísticas. También sirvió como un ejemplo importante para la evangelización. Desde entonces, la Ciudad de México se impuso como la ciudad principal para la élite de la época.